a dos hondureños en una embarcación al norte de Gracias a Dios cargada con 500 kilos de cocaína. Honduras comunica a El Salvador su rechazo de pretender alegar propiedad sobre la isla Conejo en el Golfo de Fonseca. Y El Salvador está completamente claro. Ahí está inclusive con dibujos muy bien establecido que Conejo es una propiedad hondureña. Toman posesión de sus cargos el nuevo fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y el fiscal adjunto Rigoberto Cuellar. Uno llegó a las 7:15 de la mañana y una hora más tarde lo hizo el abogado Rigoberto Cuellar. Fiscalía contra la corrupción interviene el Departamento de Control de Ingresos de la Alcaldía de San Pedro Sula. Al oponerse a la ley Mordaza, a la ley hipoteca y a la elección de fiscales, ¿se fortalece o se debilita la candidatura presidencial de Mauricio Villeda? Participe. Este es su noticiero Hoy Mismo, con Evangelina Barquero, Carla Andino y Juan Carlos Paz. Bienvenidos a Hoy Mismo al Día. Comenzamos de inmediato con la información y comenzamos revisando la situación con la isla Conejo. Sabemos que el fin de semana se realizó una ceremonia militar cívica, el 1 de septiembre para ser precisos, en Isla Conejo, que le ha pertenecido a Honduras. El presidente de El Salvador de inmediato mandó una nota al gobierno de Honduras rechazando este acto de soberanía en la isla Conejo. Veamos. Este fue el acto cívico realizado por las autoridades militares hondureñas el pasado sábado en la isla Conejo. El mensaje para la población es que debemos de sentirnos sumamente orgullosos de todo nuestro territorio. Debemos de estar contentos de contar con estos espacios marítimos en el Pacífico también. Ceremonia que generó malestar en las autoridades salvadoreñas. En su versión digital, el diario salvadoreño La Prensa Gráfica cita un comunicado de la Cancillería de ese país en que asegura que enviará una nota de protesta a Honduras por la realización del acto cívico. Según el comunicado, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 1992, en su párrafo 327, solo estableció que las islas de Meanguera y Meanguerita pertenecen a El Salvador y que la isla El Tigre pertenece a Honduras y que tras este nunca se cuestionó la soberanía salvadoreña en la isla Conejo. No tiene en ningún momento razón la protesta de El Salvador porque la sentencia de la Corte Internacional de Justicia define claramente que se va a referir únicamente a las islas que estuvieran en litigio. Isla Conejo nunca estuvo en litigio. Más bien Honduras debería protestar. El gobierno de Honduras debe de protestar y enviar copia de esa protesta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también a la Organización de Estados Americanos y dejar claramente definido que Isla Conejo es territorio hondureño. Mientras tanto, la cúpula castrense garantiza la defensa de la soberanía nacional en ese territorio. Nosotros, como le manifiesto, estamos pendientes. Lógicamente vamos a seguir manteniendo la soberanía nacional en el caso del Golfo de Fonseca y en Isla del Conejo, que ya tenemos años de tener un destacamento militar, específicamente de la Fuerza Naval. Se buscó la reacción de la embajada salvadoreña aquí en Tegucigalpa, pero sus autoridades aducen no tener instrucciones de su cancillería para pronunciarse al respecto. Eddie Quintero, Hoy Mismo. Bueno, y es que según los medios digitales de El Salvador, el presidente Funes, el presidente salvadoreño, dijo que su gobierno sería prudente y que no ordenaría presencia militar en la zona y que esperaría que lo sucedido fuera un hecho aislado de parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y bueno, pues Cancillería de El Salvador envió una nota y Cancillería de Honduras, por supuesto, le ha contestado. Veamos a continuación el comunicado, la misiva que enviaron ayer a El Salvador. Señor ministro, refiriéndose al ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, honrame saludarlo en la oportunidad de avisar recibo de su nota 1 de septiembre de 2013 por medio de la cual protesta por la realización
por el gobierno de Honduras de actos de ejercicio de soberanía en la isla Conejo. Sobre el particular, cumplo con el deber de expresarle el rechazo de su protesta, porque además de que Honduras ejerce y ha ejercido soberanía continua y pacífica sobre dicha isla inmemorialmente, conviene aclarar lo siguiente. La isla de Conejo no estuvo en disputa en la Corte Internacional de Justicia durante la controversia terrestre, insular y marítima El Salvador-Honduras, Nicaragua interviniendo, y así lo declara el fallo del 11 de septiembre de 1992, párrafo 431, que en la parte revelante reza. Y hay un párrafo en inglés que está precisamente en este fallo que menciona sobre las islas que estaban en ese momento en litigio y que este fallo se definía solamente a las cuales estaban en disputa. En ningún momento en ese fallo se mencionaba la isla Conejo. Y manifiesta la Cancillería de Honduras. En la parte dispositiva decide que se ha demostrado que las islas que están en disputa entre las partes son El Tigre, Meanguera y Meanguerita. Decide que la isla de El Tigre es parte del territorio soberano de la República de Honduras. Decide que la isla de Meanguera es parte de la soberanía del territorio de la República de El Salvador y que la isla de Meanguerita es parte de la soberanía del territorio de El Salvador. Como fácilmente se concluye la lectura objetiva de la sentencia y de su fallo, la isla de El Conejo en ningún momento estuvo en disputa. Por medio de la demanda de revisión presentada a la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de El Salvador pretendía de modo indirecto apropiarse de la isla de Conejo al solicitar la revisión del sector de Huascorán. La reflexión subyacente era que si ganaba la revisión y la Corte decidía atribuir el sector de Huascorán a El Salvador hasta el estero Lacutú, la isla de Conejo pasaría a soberanía de El Salvador por estar comprendida dentro de los 3 millas de la zona costera y distar solo 600 metros de la costa. La Corte desestimó la solicitud de revisión del gobierno en su sentencia del 18 de diciembre de 2013. Desde que la Corte Internacional de Justicia dictó su sentencia el 11 de septiembre de 1992, Honduras la aceptó, la cumple y la honra, como la hacen todos los estados comprometidos con sus obligaciones internacionales y respetuosos de derecho internacional. En consecuencia, Honduras no objeta ni protesta por el hecho que el gobierno de El Salvador ejerza actos de soberanía sobre Meanguera y Meanguerita. El gobierno de Honduras ha rechazado las nuevas pretensiones de El Salvador sobre la isla de Conejo y por este medio vuelve a rechazarlas por infundadas y artificiosas. No debemos temerle a la ejecución plena de las sentencias judiciales de tribunales competentes a los que hemos sometido voluntariamente nuestras controversias. Debemos cumplirlas sin dilación y de modo total. Esa es una de las más constructivas contribuciones al imperio del derecho y al fortalecimiento de la paz y de la fraternidad. Aprovecho la oportunidad para renovarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración y la firma la embajadora Mireya Agüero de Corrales, la secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de Honduras. Así las cosas, El Salvador ha replicado en sus periódicos y en los sitios web de noticias esta información que les estaba leyendo. Honduras, dice elmundo.com, rechaza protesta de El Salvador sobre acto en Isla Conejo, haciendo referencia directa a la contestación que envió la secretaria de Relaciones Exteriores Agüero de Honduras a El Salvador. El Salvador.com también titula igual: Honduras rechaza protesta salvadoreña por Isla Conejo. El gobierno de Honduras respondió a la Cancillería salvadoreña, quien reclamaba el país vecino por la realización de un acto cívico en ese territorio. Y en la prensa gráfica, Honduras rechaza también nota de protesta enviada por El Salvador. Esto es lo que han titulado nuestros vecinos salvadoreños en algunos de los periódicos de sus páginas web. Honduras también, por supuesto, ha titulado en varios periódicos sobre este tema. Muy importante, ahí estamos viendo la vista de la Isla del Conejo en la página digital de Diario El Heraldo, también destacando el rechazo de la Cancillería sobre el reclamo salvadoreño. La prensa también en Honduras. El Salvador reactiva tensión con Honduras por Isla Conejo. Y en la tribuna, Honduras rechaza protesta de El Salvador sobre acto celebrado en Isla Conejo. Y vemos proceso digital. Funes afirma que Honduras vulnera acuerdo sobre paz en el Golfo de Fonseca. Bueno, así las cosas. Veamos ahora la postura de El Salvador.
El Salvador envió este lunes una nota de protesta al gobierno de Honduras debido a un acto cívico realizado en la isla Conejo, ubicada en el Golfo de Fonseca el fin de semana anterior. El presidente de la República, Mauricio Funes, explicó en qué consiste la reacción salvadoreña. De acuerdo a la resolución del Tribunal Internacional de la Haya, la isla El Tigre no está en disputa. La isla Conejo, perdón, no está en disputa. La resolución, la sentencia claramente establece que Meanguera y Meanguerita le corresponden al Salvador y que el Tigre le corresponde a Honduras. El gobierno hondureño hizo el pabellón nacional en la isla Conejo como parte de los actos conmemorativos de la independencia centroamericana. El mandatario salvadoreño no calificó esta acción como una provocación, pero advirtió que se trata de acciones electorales. El mandatario, sin embargo, solicitó que la bandera sea retirada de la isla. No, estoy esperando la respuesta, no hay tiempo para esto. La verdad que lo único que han hecho es izar la bandera. No hay tampoco una presencia militar ofensiva contra el territorio salvadoreño, pero el acto en sí mismo vulnera el espíritu de esta declaración de San Salvador y vulnera también el espíritu de la sentencia. Por eso es que en la carta hacemos un llamado a la corrección. Funes explicó que no se utilizará presencia militar en la zona para mantener los acuerdos firmados en la declaración de San Salvador, que indica que la zona del Golfo de Fonseca debe mantenerse en estabilidad y procurar el desarrollo económico. Informó para laprensagráfica.com Nancy Alonso. Bueno, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, René Osorio, también se ha referido al respecto. Escuchemos. Quiero informarle al pueblo hondureño que las Fuerzas Armadas siempre hemos mantenido nuestra presencia en lo que es la soberanía nacional. Tenemos años de estar en Islas Conejo con la Fuerza Naval. Incluso en la gestión nuestra se ha aumentado el personal en ese sector, las condiciones físicas, porque es un islote que no hay vida en ese sector, pero sí mantenemos la presencia. Hemos izado y arreado el pabellón siempre. Lo hicimos el 1 de septiembre y lo vamos a hacer el 14 y 15. ¿Se redoblará por lo menos la presencia de militares en ese lugar, tomando en cuenta ya de lo que está diciendo El Salvador y también la respuesta que ha tenido la Cancillería hondureña? No, en ese caso nosotros somos muy prudentes, ya tenemos nuestros planes estratégicos y operativos, es un callo que hay de 6 a 10 personas, se va a mantener, mantenemos un patrullaje constante con la Fuerza Naval y cualquier alerta pues ya tenemos los mecanismos a utilizar, no es ninguna amenaza, son operaciones normales de cualquier Fuerza Armada. Pienso yo que a estas alturas del siglo XXI para eso son las negociaciones, las pláticas, la parte diplomática y no creo que vayamos a entrar en algún conflicto ya que los problemas de los dos países son otros. Las amenazas son otras, hay corrupción, hay hambre, hay maras, hay pandillas, hay extorsión. Esas son las tareas y las amenazas que están abatiendo tanto a Honduras como a El Salvador. Y pienso que eso se va a arreglar a través de las relaciones diplomáticas, Cancillería y el señor presidente. Al jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿y qué opina el ex canciller Enrique Ortés Colindres? Escuchemos. El caso del Isla de Conejo no es un caso complejo para el derecho internacional porque la Corte Internacional de Justicia, donde nosotros estuvimos, digamos, determinando y resolviendo el problema entre Honduras y El Salvador, está completamente claro. Ahí está inclusive con dibujos muy bien establecido que Conejo es una propiedad hondureña. Entonces lo que pasa es que como es una isla y un islote, entonces han habido siempre tentativas para quererse quedar con él. Pero la sentencia de la Corte Internacional es completamente justa y no habría necesidad de ir a otro pleito, porque cuando hay una sentencia solo se pide la aclaración de esa sentencia a la Corte Internacional y la Corte inmediatamente se lo manda a través de un aviso consultivo. Entonces yo no le veo gran problema a eso, porque para mí está definido totalmente en la sentencia que se pronunció la última vez por la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué Honduras históricamente no puede tener soberanía de esa isla? Porque Honduras a veces es un... Fíjese que en este momento no hay gente. Olancho tiene 23.000 kilómetros cuadrados y ya no hay olanchanos porque se fueron a los Estados Unidos. Entonces el gran problema de Honduras es que no tiene gente para poblar los islotes y ellos aprovechan para meterse en aquellos lugares tratando de establecer posesión o actos que permitan la propiedad. Pero más que todo se debe a eso, a falta de tropas por una parte, a falta de vigilancia y a falta de población. ¿Vean? Gran parte de los bolsones famosos que se nos hicieron en la definición de la frontera entre Honduras y El Salvador fueron
de familias enteras de El Salvador que no hallaban dónde entrar y se metieron. Entonces a mí me tocó participar donde tuvimos, al momento de llegar la sentencia, que reconocerles a los salvadoreños una doble nacionalidad por haberse metido. Entonces lo más que puede suceder es darle la doble nacionalidad a los que han invadido, pero el territorio no cambia. ¿Honduras podía recurrir a instancias internacionales derivadas? Sí, ya recurrió, solamente existe lo que se llaman los avisos consultivos, que no necesita usted meter una demanda, sino que simplemente pedirle a la Corte que ilustre dentro de la sentencia qué fue lo que quiso decir para que quede clara una vez más. ¿Fuera de orden lo de El Salvador? Pues no, todo el mundo hace su fuerza, pero hay felizmente en este momento ya una sentencia adelantada que no se puede cambiar. Bien, una sentencia adelantada que no se puede cambiar. Bastante claras las declaraciones del ex canciller. Escuchemos ahora al secretario de Defensa, Marlon Pascua. Nosotros vamos a continuar con nuestra labor, vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. En este caso, la Fuerza Naval trabaja en función de mantener la paz y la seguridad en la región. Hemos mantenido una estrecha comunicación tanto con las fuerzas militares de El Salvador como con Nicaragua y con Guatemala. Recientemente acabamos de terminar un patrullaje en conjunto con las fuerzas militares salvadoreñas. Nos extraña mucho esta situación, pero en este caso tenemos que cumplir lo que indica la Constitución de la República. Durante años hemos mantenido una presencia permanente en el sector de la Isla Conejo. Tenemos un apostadero naval en la Isla Conejo y todos los años izamos el pabellón nacional en el mes de septiembre. O sea, nos extraña mucho porque durante años lo hemos venido haciendo. ¿Se reforzarán entonces? En este caso vamos a continuar con las labores normales. No vemos la necesidad de tener que reforzar el área. Siempre hemos mantenido una presencia que es la que nos permite dar seguridad en el Golfo, tanto a los pobladores nuestros, a los pescadores nuestros del sector, como también cualquier otra persona que transite por la región. Bien, pues así las cosas. Nos vamos ahora a un corte comercial. Cuando regresemos, le contaremos, en la alcaldía sanpedrana han intervenido un departamento. Ya le tendremos los detalles. Y también incautan unos 500 kilos de supuesta cocaína. Detienen a dos hondureños en La Mosquitia, hondureña. Ya volvemos. Bienvenidos a este espacio de los jóvenes y para los jóvenes. Solo los han utilizado para pegar afiches. Y que no nos engañen con mentiras. ¿Cuál es el combustible de un gobierno corrupto? Una juventud ignorante. Tenemos muchísimas participaciones. Si todos nos unimos, nuestra voz será escuchada. El 70% de los jóvenes se abstuvieron de votar. Están esperando que pasen las cosas y luego, cuando suceden mal, critican. Somos capaces de darle vuelta a un proceso eleccionario en este país. Bueno, ayer experimentamos lluvias en prácticamente todo el territorio nacional, pero ¿cuál es el pronóstico para hoy? Vamos a continuar con las lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica posiblemente en la mayor parte del país, pero sobre todo las lluvias estarán centradas en la región central y en el occidente, porque la onda tropical ya salió del país, pero ahora nos está afectando una vaguada que está ubicada exactamente en esta región. Si usted ve, donde tenemos más nubosidad sobre el país es sobre el centro y el occidente, donde tendremos la mayor cantidad de lluvias. Para esta tarde se esperan cielos muy nublados, las temperaturas han bajado de 1 a 2 grados centígrados nada más en la mayor parte del país y tendremos también temperaturas mínimas bastante frías. En el único lugar donde la lluvia será en menor cantidad será en el litoral Caribe, ya que tendremos algunos tiempos de sol y nubes. Las lluvias van a ser aisladas en ciertas regiones. Además de esto, tenemos las temperaturas más calurosas para esta tarde, que serán en el sur del territorio nacional, alcanzando más de 30 grados centígrados, y en el Valle de Sula. Las temperaturas más agradables continúan siendo en el occidente, sobre todo en La Esperanza, que no estará alcanzando más de los 30, y de igual manera aquí en Tegucigalpa. Así que vamos a continuar con las lluvias en todo el país, a tomar siempre las precauciones, porque estas van a estar acompañadas de actividad eléctrica. Ahora los dejamos con los finalistas de la sección Yo Reporto hoy mismo del mes de agosto. Video A, las interminables detonaciones de armas en la Penitenciaría Nacional en Támara fueron captadas por Didier Savillón. Se están matando a 18, yo creo.
El exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores causan accidentes como el que reporta Aaron Rico desde Tegucigalpa. Increíble volcamiento, quedó patas arriba el carro cuando lo estamos mirando enseguida. El carro no tiene placas. No nos imaginamos cómo pudo haber sido esta volada. Para Yo Reporto, Aaron Rico. El capitalino Danilo Núñez muestra tres acciones arriesgadas que podrían hasta provocar la muerte de quienes las realizan. Podemos encontrar unos videos como este, en el cual van 9 personas en un camión y va cargado de muebles para vender en diferentes barrios y colonias. 2 irresponsables, tanto el de la moto como el de la bicicleta, que se van alando uno al otro. Pude encontrarme, curiosamente, a lo que parece un empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, pero lo curioso de todo esto es que anda con patines y anda arriesgando su vida. Son 3 videos en uno. Para Yo Reporto, hoy mismo, Danilo Núñez. Vote ahora mismo por el video que más le guste. Envíe la letra A, B o C a la clave 3003 y gánese 10.000 lempiras este viernes 6 de septiembre por cortesía de Interacel. El primer lugar de agosto se llevará un Smart TV LED de 32 pulgadas, marca Samsung. Y el segundo lugar, una laptop con procesador AMD, marca Acer. Premios por cortesía de Jet Stereo. Pues le invitamos a participar en Yo Reporto hoy mismo. Nos vamos ahora a San Pedro Sula. Gloria Cubas, 12:28. ¿Qué nos tiene de información sobre la intervención en el Departamento de Control de Ingresos de la Alcaldía Sanpedrana? Buenas tardes, Evangelina. Déjeme decirle que continúa acá la presencia de fiscales, incluso de la policía y militares que han resguardado la alcaldía de San Pedro Sula a esta hora del día, del mediodía, porque se han presentado activistas del Partido Liberal que son activistas del alcalde Juan Carlos Zúñiga, que está buscando la reelección, y debido a esta intervención pues se ha hecho todos ellos se mantienen acá acordonando para que no salgan los fiscales. Hay cierto desorden y por lo tanto han acudido pues agentes de la Policía Nacional y también militares. Y son los que vemos en el fondo que están ahí esperando que salga el fiscal de la corrupción que se encuentra en el interior. Ha venido también el alcalde de San Pedro Sula, Juan Carlos Zúñiga, que se encuentra reunidos con ellos, y esto obedece a una intervención que ha hecho la Fiscalía Especial contra la Corrupción, aparentemente por denuncias de empresas e instituciones sobre algunas irregularidades en el pago de impuestos. Alfredo Alvarado es portavoz de la alcaldía. En este momento el alcalde de San Pedro Sula, Juan Carlos Zúñiga, y el fiscal contra la corrupción, Luis Santos, tengo entendido que están en el interior y están dialogando. Precisamente el alcalde y el fiscal Luis Javier Santos se encuentran en la dependencia de informática municipal, donde están recabando información. El alcalde ha sido tajante y totalmente contundente en el aspecto de que esta municipalidad mantiene las puertas abiertas para cualquier investigación de la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción, y si algún funcionario o algún empleado resulta salpicado por irregularidades, pues debe ser requerido y presentado ante la justicia. Hemos visto que han decomisado expedientes, documentos, incluso talonarios de impuestos. Están tratando de recabar toda la información, todas las pruebas documentales que ellos consideren que pueden servir para afianzar esta investigación que están realizando. Y pues aparentemente es una institución bancaria la que ha interpuesto la denuncia ante la fiscalía, y por eso han seguido el hilo. Lo que nos extraña es que desde Tegucigalpa, viendo fiscales de lucha contra la corrupción aquí en San Pedro Sula, se hayan trasladado desde la capital, porque no es un caso así como para hacer el show mediático que han realizado, habiendo en Tegucigalpa tantísimos casos de corrupción que investigar. ¿Hay algunos empleados ya específicos que les ha mencionado la fiscalía que son investigados? De hecho, a los empleados específicamente del Departamento de Control de Ingresos les han pedido su nombre completo y sus domicilios para cotejar probablemente la información que ellos ya manejan. Sí. Evangelina, ¿tiene alguna consulta en la capital? Sí, Gloria, usted nos mencionaba que habían activistas en este lugar que no dejaban pasar o entrar. ¿Cómo es la situación? ¿Por qué están ahí?
Evangelina, preguntan por qué se ha acordonado por parte de la policía, también de los militares aquí, y hay presencia de activistas. Igualmente nos hacemos la misma pregunta, porque nos sorprende en vista de que esto es un trabajo de oficio, es una labor de oficio de la fiscalía. Seguramente el fiscal en algún momento se sintió amenazado en su integridad personal por el hecho de que algunos activistas y personas que estaban aquí como contribuyentes se sumaron a protestar en vista de la presencia repentina tanto de fiscales como de policías, pero entendemos es un sentimiento racional que debemos comprender, pero que tampoco representan estas personas una amenaza para el fiscal. ¿Los empleados, el resto de empleados de la alcaldía no está trabajando? No, de hecho ya se ha reanudado las labores normalmente, solo el fiscal Luis Javier Santos ordenó un cierre temporal de la oficina de control de ingresos, pero los contribuyentes ya están nuevamente llegando a este departamento municipal. ¿Van a garantizar la salida del fiscal acá? Porque está garantizada, de hecho el alcalde está con él y la policía lo resguarda, pero no hay ninguna amenaza, no hay por qué temer por alguna situación que pudiera salirse de las manos. Simplemente los empleados y algunos activistas están demostrándole el apoyo al alcalde, que de hecho el fiscal ha dicho no tiene nada que ver el alcalde en esta situación, se investigan supuestas irregularidades en un departamento específico de la alcaldía. Muchas gracias, Alfredo Alvarado. Evangelina, está la información desde San Pedro Sula. Ha dicho el alcalde también que les ha abierto las puertas a la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Ellos han entrado a varios departamentos, como el de Control de Ingresos, que es el que inicialmente ha sido intervenido, luego han entrado al Departamento de Informática y a otros que se relacionan con el cobro de impuestos en San Pedro Sula. Esta es la información que tenemos, por supuesto los detalles en la noche en el Noticiero Estelar. Bien, Gloria, muchísimas gracias. Nos vamos ahora a Casa de Gobierno. Ahí se encuentra Juan Carlos Paz. En Consejo de Ministros se ha hablado sobre un importante proyecto de salud, Juan Carlos. Sí, particularmente, Evangelina, orientado este proyecto a la salud primaria. El señor Salvador Pineda, como secretario en este despacho, nos cuenta qué va a incluir puntualmente. Muy buen día. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental. Y los que somos médicos y las personas que administramos centros de salud o la Secretaría de Salud, debemos de procurar que el pueblo goce de este derecho humano fundamental. En Honduras, aproximadamente el 30% de la población, que son más de 2 millones de habitantes, no tienen o tienen difícil acceso a la población, a la atención de salud. Por esa razón, con el presidente de la República preocupado por esa situación, nos indicó que elaboráramos un proyecto que pudiera ayudar a que esa población tenga acceso a los servicios de salud. Por esa razón, hemos presentado el día de hoy en Consejo de Ministros un proyecto que se llama de Atención Primaria de Salud y que se establece una red con las instalaciones de mayor nivel hasta llegar a la cúpula de la atención de salud. Estas unidades de atención primaria se llaman grupos básicos y consiste en que van a tener un médico, una enfermera, un promotor social y van a estar en las aldeas, en las poblaciones alejadas. ¿A dónde particularmente? ¿En centros educativos? No, son centros de salud, van a estar en las aldeas atendiendo a salud, no en centros educativos, y van a tener asignada cada grupo 600 familias concretas, de tal manera. Los conceptos cambian en que el médico actualmente está sentado en su escritorio y solo recibe la demanda de la gente que llega a visitarlo. Con este nuevo concepto va a tener que atender esto, pero también va a tener que salir al campo a visitar cada una de sus 600 familias, tener un registro de ellos en su oficina, donde está el nombre de cada uno de los integrantes de cada familia, sus edades, las enfermedades que tienen, sus discapacidades y además de eso, el entorno de la comunidad para poder prevenir enfermedades como malaria, dengue, etcétera. Secretario, pero resulta paradójico, ¿tienen el dinero para esto? Porque se nos ha informado que algunos de los empleados de la Secretaría de Salud no pueden llegar al Seguro Social porque no han pagado su aporte como patronos. Bueno, como estamos hablando de un tema, le voy a hablar de este. Esto era otra de las indicaciones de poder hacerlo con los recursos que tenemos, con los presupuestos que están en este momento. Y así lo estamos haciendo. Por ejemplo, se va a atender con médicos en servicio social, que hay una cantidad grande ahorita en este momento, alrededor de 1.200. Y con enfermera y el promotor social, que ya son empleados de la Secretaría, solo es una redistribución.
con el tema del seguro social, con el tema porque los empleados están llegando y no tienen su, su cotización al día, si podemos decir, su aporte no, al día. No he escuchado ninguna comunicación ni me ha llegado ninguna comunicación del seguro oficialmente. Precisamente el día de ayer incluso estuve con el director del seguro social y no me mencionó nada de esto. Sin embargo, ustedes me han informado y yo quiero decirles que la Secretaría no tiene dificultades económicas para pagar sus obligaciones al Seguro Social. La vez pasada escuché esa noticia, me aboqué con la gerente administrativa y ella me informó que lo que había ocurrido es que administradores de algunos hospitales o algunas regiones no habían enviado a tiempo la información y que por eso no se había pagado. Se les llamó la atención a los administradores en ese tiempo, porque nadie menciona el administrador de tal lugar, sino que mencionan la secretaría y la imagen de la secretaría la deterioran. Por lo tanto, no sé qué lo que hay ahora, probablemente sea lo mismo, y si se trata de los mismos administradores, vamos a llamar la atención y vamos a sancionar. Secretario, gracias. En el despacho de salud, el señor Salvador Pineda, que nos ha acompañado aquí en el atrio de Casa de Gobierno. Compañeras. Juan Carlos, podemos puntualmente de nuevo ver el tema del Seguro Social y preguntarle al secretario, se informa que el Seguro Social va a suspenderle el servicio a los empleados de salud. ¿Hay algún plan para poder revertir esto? Evangelina, si nos repite puntualmente, porque el plan para revertir que no puedan tener acceso... Que no le suspendan el servicio del Seguro Social a los empleados de la Secretaría de Salud. Usted nos decía que no está informado en torno a la deuda, si es que hay, pero ¿tienen un plan para que no se les suspenda? O sea, hacerlo ya inmediatamente, porque imagínese cuántas personas tienen que ir al seguro justo hoy o los próximos días. Eso lo arreglo inmediatamente. Yo me comunico con la administradora para que me diga exactamente lo que pasa y yo puedo hablar directamente con el director del Seguro Social para que no tengan ningún inconveniente los empleados de la Secretaría en recibir sus asistencia. Gracias, secretario. Ahí está Evangelina, puntualmente. Bien. Él va a hablar si es necesario personalmente para que no se le suspenda la atención en el Seguro Social. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, y también al secretario. Y es que no solo a los empleados de salud, sino que también a los de Educación y Soptravi han anunciado que podrían mañana, a partir de mañana miércoles, suspenderles el servicio de atención. Nos vamos ahora con información con Claudia Almendares. Han incautado aproximadamente 500 kilos de supuesta cocaína en la Mosquitia hondureña. Según informan, no han terminado de abrir los fardos, por lo que podría ascender esta cantidad. Claudia. Así es, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes también, televidentes de Noticiero Hoy Mismo. Para esta información me acompaña el general Osorio de las Fuerzas Armadas. ¿Qué información se mantiene sobre este decomiso que se ha realizado en la Mosquitia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La información que mantenemos hasta el momento es que hay una lancha decomisada, tengo unos drones de combustible, drones de 55 galones. También está decomisada 25 fardos. Está esperándose el conteo de los mismos a través de las autoridades que van a llegar. Se está esperando mandar al fiscal nacional y al juez nacional para darle la seriedad del caso y que esta droga pues haya traído a Tegucigalpa, pues ellos van a tomar la decisión. Nosotros lo estamos asegurando el sector, hay dos hondureños detenidos. Yo le explico a los otros medios que estas son personas que utilizan como trabajo, empleados, pero la información se procesa, se hace inteligencia y será la lucha contra el narcotráfico y las autoridades de la fiscalía para darle el seguimiento a la operación. Pero sí, un golpe fuerte de la Fuerza Naval, demostrando una vez más que somos soldados responsables y que estamos cumpliendo con la misión constitucional con todos los medios disponibles que tiene la institución. ¿Aproximadamente a cuánto ascendería este decomiso que se ha realizado, esta incautación? Bueno, lo que va del año con esto, si se calcula que serían unos 500 o 600 kilos, dependerá cuando se cuente y sea efectivo el conteo. Estamos hablando casi de llegando a los 1000 este año, donde el año de más éxito fue en el 2011, que creo que pasamos los 12.000 kilos. ¿Exactamente en qué lugar se realizó esta incautación, general Osorio? Exactamente en las Islas Vigorío, que se encuentra al norte, gracias a Dios. En ese sector se dio la información, inmediatamente se desplazaron las lanchas rápidas y fue donde se interceptó la lancha ya en el Cayo S con la droga en el sector y se detuvieron a las dos personas. ¿Hondureños o extranjeros? Dos hondureños que son los que transitaban en la lancha y dándole seguridad para la misma. Será la parte de inteligencia la que va a verificar qué destino llevaban, qué ruta, o si era para algún lugar de una base de operaciones que ellos manejan para después moverla por diferentes medios, ya sea lancha rápida o por la parte aérea. Para finalizar, ¿saben ustedes la procedencia de esta droga? No, pero acuérdense que toda esta droga viene del sur, de los países de Venezuela, Colombia, pero había que ver de dónde salieron inicialmente a través de las plataformas para verificar de qué país vienen y lógicamente de la gente que anda en aspectos ilegales, ¿va? Porque es donde procesan la droga y la sacan en una forma ilegal. Muchísimas gracias desde el Estado Mayor Conjunto, compañeros. Regreso con ustedes con más información. Bien, gracias, Claudia. Y más sobre este tema con el secretario de Defensa, Marlon Pascua. Bueno, estamos hablando de aproximadamente, son 21 fardos. Estamos hablando de cada uno de ellos normalmente lleva de 20 a 25 kilos.
Entonces estamos hablando de una cantidad aproximada de 500 kilos, supuestamente de droga. Esta operación se inició el jueves de la semana recién pasada, que fue cuando obtuvimos la información de una supuesta embarcación transportando droga en el sector del Caribe hondureño. Inmediatamente la Fuerza Naval inició una operación para tratar de ubicar esta embarcación y el día de ayer por la tarde logramos encontrarla, ubicarla en el sector de Cayos Vigoríos, que es donde había buscado refugio, donde estaban escondiéndose, tratando de evadir la persecución de que eran objeto por parte de la Fuerza Naval de Honduras. ¿A cuánto ascendería en dólares o en lempiras la incautación realizada? Bueno, eso depende del mercado, porque en este caso, a medida que la droga va acercándose a Estados Unidos, pues va aumentando de valor y se le va agregando más valor. Ya en el mercado norteamericano, por ejemplo, en Nueva York, estamos hablando que un kilo de droga puede llegar a costar hasta $50,000. Entonces, haciendo el cálculo, ¿cuánto aproximadamente estamos sería? Hablando de aproximadamente unos $25 millones. ¿Qué información nueva se maneja con los capturados, que son dos hondureños? Bueno, en este caso son dos hondureños originarios de las Islas de la Bahía. Estas son las fotografías de ellos. Son el señor Kirk Anderson Brist Lucas y el señor Antonini Oscarelli Brist Lucas. Supuestamente son parientes, son hermanos. En este caso, ellos son originarios de supuestamente de Roatán y se supone que la droga iba a ser transportada hacia el sector de las Islas de la Bahía. Precisamente, ¿de dónde provenía esta droga? Bueno, proviene del continente, del sur del continente americano. No podemos especificar de qué país exactamente, pero originalmente o normalmente toda esta droga se origina ahí en el sur del continente. Bien, escuchamos al secretario de Defensa. Han capturado hoy en el mercado de las Américas, aquí en la capital, a un extorsionador, Francisco Zúñiga. Adelante. Buenas tardes, Carla Gabriela, Evangelina, televidentes de Hoy Mismo al Día. Así es, la Fuerza Nacional Antiextorsión ha capturado este día al segundo al mando de la banda de las personas que operan como cobradores de extorsión en el mercado Las Américas. Se trata de Kelvin Antonio Ramírez Rodríguez, a quien vemos en imágenes en este mediodía. Este joven ha sido capturado con más de 30,000 lempiras en el sector del mercado Las Américas. Se dedica a la extorsión. Él es miembro de la banda del Combo Que No Se Deja, así se llama esta banda, Carla Gabriela, Evangelina. Él es miembro de la banda del Combo, de la banda de los Que No Se Deja. Ellos disputan territorio de los mercados capitalinos con la banda de los Chirises. Al momento de la detención a Ramírez Rodríguez se le decomisó la cantidad de 30,000 lempiras, esto producto de la extorsión en la zona de los mercados. Estos son los logros que la Fuerza Nacional Antiextorsión está teniendo. En menos de 48 horas, más de 8 personas han sido detenidas en las zonas de los mercados y también en las zonas de Comayagüela. Junto a Juan Carlos Moncada, Evangelina, Carla Gabriela, buenas tardes. Bien, muchísimas gracias, Francisco. Nos vamos ahora hasta Colón con Mario Ramírez. Nos informa sobre un secuestro. ¿De qué se trata? Adelante. En una oportuna intervención de la Fuerza de Tareas Atruz, se evitó que se realizara el quinto secuestro en lo que va en menos de 15 días en la ciudad de Tocoa, al haber rescatado sana y salva a una ingeniera industrial que junto con su hijo habían sido privados de libertad. Luego se comprobó que habían llamado para exigir 5 millones de lempiras. A los detenidos se les decomisaron dos armas de fuego pasamontañas. Uno de ellos resultó herido, al que se le entrevistó y aceptó los cargos de participación. Me levantó ahí en Quebrada de Arena y me dijo que... que me llevaba 50,000 lempiras, ¿no? Que fuéramos a cuidar a esa mujer. No, aquel él fue que dijo que se llamaba el gato. ¿Pero usted lo conoce, el gato? No. ¿Quién fue que le ofreció a usted los 50,000 lempiras? Nosotros ni lo miramos, y es que él solo los tiró allí. ¿Quién le ofreció los 50,000 lempiras a usted? Ese jodido. ¿Cómo se llama él? El gato. No, aquel chaval lo que dije que se llama el gato. Yo. Al final hubo un incidente con la coordinadora de fiscales de Tocoa, la licenciada Norbia Montoya, quien agredió física y verbalmente a los periodistas. ¿Qué evidencia hay en contra de ellos? ¿Son inocentes o...? ¿Va a presentar requerimiento fiscal a la fiscalía? Dios, que ¿va a presentar requerimiento fiscal? Señores, por favor, déjenme hacer mi trabajo. Desde Tocoa, Mario Ramírez, Hoy Mismo. Revisamos las redes sociales, siempre le esperamos. Su opinión es la más importante. La consulta que hoy producción ha colocado para que participe: al oponerse a la ley Mordaza, a la ley hipoteca y a la elección de fiscales, ¿se fortalece o debilita la candidatura presidencial de Mauricio Villeda?
Anki Zapata Lima, fortalece porque es la única manzana que no está podrida de todos los candidatos a la presidencia. Carlos Humberto Hernández, yo pienso que don Mauricio en noviembre gana y todo Honduras hará una historia récord. Esas leyes solo lo han hecho afianzarse más. Vamos a ver más comentarios. Freddy Morán, se fortalece porque demuestra que es honesto al no apoyar las picardías y sinvergüenzadas que está haciendo el actual gobierno, ha dicho Freddy. Rumi Hueso, se fortalece. Ahora más que nunca necesitamos personas del calibre de Mauricio Villeda. Lila Isabel Vanegas, creo que Villeda y Salvador son los mejores candidatos. Ángel Vanegas, Villeda gana contundentemente. Gracias a todos por sus comentarios. Los esperamos en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, llegan ya al Ministerio Público el nuevo fiscal general y el nuevo fiscal general adjunto. Y también desde la ciudad de La Ceiba, Germán Vallecillo nos cuenta que han encontrado droga en la misteriosa avioneta que ayer investigaban. Muchas gracias, les saludo desde la base aérea Héctor Caracuil y Moncada en compañía del capitán Marco Rodríguez Guzmán, con quien vamos a dialogar sobre lo último relacionado con el jet que se encuentra en calidad de depósito en esta base. Después de la pausa comercial tendremos esta información. Hola, ¿qué tal, amables televidentes de Hoy Mismo al Día? Estamos en el lugar donde está concentrada la Selección Nacional de Honduras, en Fort Lauderdale. Hoy una de las grandes novedades, digamos, en el entrenamiento podría ser que el entrenamiento se va a realizar a puerta cerrada. Solo darán acceso 15 minutos a la prensa y luego se estará realizando el entrenamiento a puerta cerrada. Esto para trabajar específicamente en algunas situaciones tácticas y a balón detenido. Pero ayer llegaron todos los futbolistas legionarios. Ya está completa la selección de Luis Fernando Suárez. Hemos dialogado con Maynor Figueroa y con Juan Carlos García. Esto es lo que nos han platicado. Pues acá en el grupo siempre se mantiene la misma alegría, el mismo optimismo y el gran compromiso, y creo que eso nunca se pierde y es un factor importante para nosotros. Yo veo el grupo, Maynor decía hace un rato que uno estando acá se da cuenta de que hay bastante tranquilidad, no veo a los jugadores ansiosos, al contrario, los veo confiando en sí mismos, ¿no? Nosotros sabemos la presión que tenemos, pero tampoco no podemos presionarnos más de la cuenta. Ya sabemos la exigencia que nosotros tenemos, la responsabilidad que representa el estar acá. Y bueno, ninguno de nosotros somos nuevos acá y ya sabemos que cuando estamos acá, pues tenemos que rendir. ¿Qué es lo más peligroso que tiene el México, el último México que vimos contra Costa de Marfil? Todo. Para mí de México me preocupa todo. Creo que no podemos decir de que en ciertas partes tienen fortaleza. Bueno, como toda selección tendrá su fortaleza y también sus debilidades. Y de los jugadores que recién se incorporan a esa selección mexicana, el Chaco, Damián Álvarez, es muy probable que juegue Oribe Peralta. Y decimos eso, Maynor, porque siempre es importante hablar del rival, también juega, ¿no? Es correcto, si no jugamos solos. Pero también así como podemos hablar del rival, pues aquí estamos también nosotros. También con muchas ansias, con muchas ganas, y como te lo dije anteriormente, tomar en referencia solo a un jugador sería faltarle respeto a los demás. México siempre va a estar conformada por grandes jugadores, cantidad de jugadores que en su momento el entrenador puede escoger, y creo que no podemos decir de que si no está uno o el otro va a ser un México más débil, para nada. Creo que todo el que llega, al igual que todas las selecciones del mundo, siempre llega con la intención de dar lo mejor por su país, ¿no? Yo creo que aquí en la selección hay un muy buen ambiente, hay buenos compañeros, y el grupo ya se conoce, realmente se vive un ambiente muy positivo, donde todos somos conscientes de lo que nos vamos a jugar, así que yo creo que estamos bien. Uno que está aquí en la concentración acompañando a la selección, Juan Carlos, se da cuenta de la tranquilidad y de la misma ruta que tienen todos los jugadores, pensando que sí se puede ganar el partido o se puede empatar, ¿no? Sí, claro, nosotros no podemos dejar de pensar en nuestro objetivo, en aspirar a hacer bien las cosas, y sabemos de que va a ser difícil, pero no es imposible, pues yo creo que en este momento contamos con una buena selección, con buenos jugadores de buen pie, y yo creo que lo importante es tener esa convicción, esa
ese positivismo de que sí se puede, de que sí se puede, y eso es lo más importante a nivel grupal. Con mucho ánimo y bien consolidado, el grupo de Luis Fernando Suárez ha estado trabajando en estas últimas horas. Ayer hemos podido dialogar con Carlos Costly, uno de los grandes referentes, uno de los que más goles le anota a la selección mexicana y que siempre deja algo importante en sus declaraciones. Lo escuchamos de inmediato. Sí, bueno, gracias a Dios, y dando la oportunidad de anotar, y bueno, esperemos construir aquí en Honduras y con ojos goles. ¿Por qué crees que se te viene bien siempre jugar con México, que le hace goles en todos lados? Pues no sé, realmente no sé, me dan esos partidos con México, en diferentes canchas, como aquí en Estados Unidos, como en Honduras, y esperemos ahora un nuevo reto, ¿no? Ahí en el DF va a ser complicado, pero esperemos hacer las cosas bien. ¿El momento actual tuyo es mejor que cuando lo enfrentamos a México en febrero? Sí, realmente que sí, porque antes no estaba muy bien físicamente. Ahora me encuentro bien, con bastante ritmo, con bastante goles, se puede decir. Y bueno, esperemos, te digo, estar fino a la hora de definir ahí en México. No, creo que pasa más que en la media cancha de nosotros, ¿no? En la media cancha, hacer manejo de juego. Si perdemos el balón, recuperarlo de lo más rápido posible. Las asistencias que nos den los volantes, pues aprovecharlas nosotros en arriba ahí, en la hora de definir. Y bueno, creo que va a ser un partido muy, muy complicado, y esperemos sacar puntos. Y con esto nos despedimos, pero les invitamos a estar pendientes de un nuevo informe de todo lo que sucede con la selección nacional en Hoy Mismo Estelar, con la producción de René Mendoza y Anuario Paz, desde Fort Lauderdale, lugar de concentración de la selección nacional. Diunza, patrocinador oficial de nuestra selección nacional, presentó. Bien, ahora nos vamos hasta el Ministerio Público. Ricardo Benedict, han llegado los nuevos fiscales. Gracias. Hoy es el primer día como fiscal general y como fiscal adjunto. Hoy llegaron los abogados Oscar Chinchilla, fiscal general, y el abogado Rigoberto Cuello como fiscal adjunto. Entraron precisamente por la puerta de enfrente. Uno llegó a las 7:15 de la mañana y una hora más tarde lo hizo el abogado Rigoberto Cuellar. Llegaron a sus oficinas y en este momento han sostenido, de acuerdo a la información que se maneja, es que están sosteniendo o han sostenido ya reuniones para recabar toda la información para realizar su labor. La Junta Interventora les va a presentar o les presentó ya lo que es un informe del estatus de la Fiscalía General de la República. Todavía no hay acceso a la prensa. Habrá que decir que al momento de la llegada no hubo ningún medio de comunicación cuando ingresaron los titulares del Ministerio Público, y se dice que luego, dentro de poco, van a dar una conferencia de prensa, o por lo menos permitirán hacer el video suficiente o necesario para poder destacar hoy el primer día de las autoridades en el Ministerio Público. Es nuestro informe. Vuelvo con ustedes. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. De nuevo, rápidamente, las redes sociales. En el Facebook, la consulta hoy. Al oponerse a la ley Mordaza, a la ley hipoteca y a la elección de fiscales, ¿se fortalece o debilita la candidatura presidencial de Mauricio Villeda? Ahí está la consulta para que participen. Agradecemos a quienes ya han participado. Vemos algunos de los comentarios. Alan Galo Rivera se fortalece. Elena Lobo se fortalece. Maricruz Vargas se fortalece. Así dice también Elisa. ¿Cómo se les nota el tinte liberal? Dice, bueno, Elisa, hacemos consulta, la verdad, de todos los precandidatos. Si nos sigue día a día o ve las publicaciones anteriores, ve usted que hay consultas de todos los candidatos presidenciales. Y en este tema, pues, que ha sido la noticia la última semana, la elección de fiscal y fiscal general adjunto. Les esperamos en las redes sociales. Todos sus comentarios son siempre bienvenidos. Se rumoró la salida del país del abogado Ibis Discoa luego que supuestamente recibiera amenazas. Él habría abandonado Honduras con toda su familia. La abogada Selma Estrada ha hablado al respecto.
Bueno, yo hago referencia a Ivy Disgua porque somos amigos de toda una vida y yo soy de las personas que le reconozco los valores, los principios éticos a personas como Ivy Disgua, de manera que soy solidaria con su actuar. Esa es una manera valiente donde uno define su posición ante los intereses que podría tener uno dentro de un acto profesional. Pero primero es su ética, primero es su proceder como persona, como funcionario, como exfuncionario, como presidente de mi colegio de notarios, y a la cual yo le rindo el sombrero a Ibis, apesarada por lo que ha sucedido de dejar el país producto de amenazas del cual ha sido objeto. ¿Se ha comunicado usted con él? No, yo me comuniqué antes cuando se dio el momento de la entrevista que él tuvo ante el Congreso, la Comisión del Congreso, el día antes de la elección del fiscal adjunto y el fiscal general, para darle y reconocerle y darle valor que en la vida esos son los hechos que marcan a hombres y mujeres. Señalar irregularidades, señalar corrupción, vienen las amenazas. Yo creo que él habló y todo es su contenido dejó muy claro que la inconformidad en la que él se encontraba al ver que se habían hecho todos unos trámites, procedimientos, pero que al final esto se había roto y no se había seguido el principio de ética en dichos procedimientos. Bien, escuchábamos a la abogada Selma Estrada. Nos vamos hasta La Ceiba. ¿Qué ha sucedido con este jet que aterrizó en el aeropuerto Golosón, Germán? Gracias, como lo informaba en el avance, me encuentro en la base aérea de La Ceiba con el capitán Marco Rodríguez Guzmán. Capitán, sobre el destino de este avión que se encuentra aquí en calidad de depósito, ¿qué nos puede informar? ¿Qué es lo último que se sabe? Muchas gracias, Germán. Muy buen día a todos los televidentes en lo largo y ancho del territorio nacional. Pues nosotros estamos dando cumplimiento a la orden del alto mando de ante una solicitud que se hizo por la OAVI, para mantener el avión en custodia, como puede ser observado en la toma, mientras se hace la investigación. ¿Qué se ha hecho para investigar la procedencia de este avión hasta ahora? Pues se investigó todo, las generales, el plan de vuelo, la procedencia, el origen de los pilotos, se chequearon los documentos de los pilotos, el tipo de vuelo que se iba a realizar, y ayer ya por la tarde se realizaron las pruebas toxicológicas y las pruebas de iones, y estamos en espera de los resultados para que los fiscales puedan generar la orden de retención total o de su liberación. Ayer se manejó la especie que anda un abogado ya solicitando el avión a nombre de una persona, supuesto propietario, ¿es cierto? Sí, tenemos información de que ya hay abogados que están haciendo los reclamos correspondientes y haciendo el proceso de litigio por la situación, pero esos no tenemos todos los detalles, nada más que sí anda ya un abogado. Bien, ¿qué ha sido el destino de los pilotos? Los pilotos, Germán, fueron puestos a orden de las autoridades competentes, de las autoridades migratorias, de las autoridades policiales, y no tenemos ninguna información del paradero de los pilotos. Bien, interesante, pues esto es lo último que se conoce sobre este avión tipo jet que está en custodia en la base aérea de La Ceiba. Retorno a Tegucigalpa. Gracias, Germán. Ya los refugiados en Siria suman más de 2 millones entre las noticias internacionales. Vemos a continuación el informe. El número de refugiados sirios ha superado la cifra de los 2 millones, dijo una agencia de Naciones Unidas hoy. Se trata de hecho de 2 millones de historias individuales, 2 millones de personas que han perdido su casa, a miembros de su familia, sus propiedades. Hay muchos niños dramáticamente traumatizados por la violencia. Advirtiendo de que el mundo se enfrenta a su peor amenaza contra la paz desde la guerra de Vietnam. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, ha anunciado su apoyo al proyecto de resolución presentado por Barack Obama para lanzar ataques militares contra Siria. Israel y Estados Unidos realizaron hoy por la mañana una prueba de lanzamiento de un misil en el mar Mediterráneo, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.
El llamamiento del Papa Francisco a ayunar y orar el sábado contra cualquier solución armada en Siria ya recibió adhesiones por fuera de la Iglesia Católica, entre los musulmanes y no creyentes, así como de gobernantes de varios continentes. El gobierno brasileño ha levantado fuerte la voz contra las presuntas acciones de espionaje por parte de Estados Unidos contra la presidenta Dilma Rousseff, al decir que solo aceptará explicaciones por escrito del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y en plazo de esta semana. Nosotros queremos una respuesta formal, por escrito, para que sea evaluada y a partir de ahí vamos a ver como gobierno cuál va a ser el tipo de reacción que adoptaremos. Como gobierno, ¿cuál va a ser el tipo de reacción? Rocío Hernández, hoy mismo. Bueno, y continuando con las informaciones, para bajar de peso, además de una rutina de ejercicio, es importante incluir en nuestra dieta quemadores de grasa natural, como por ejemplo el atún, el salmón y las sardinas, que ayudan a eliminar la grasa gracias a que disminuyen los niveles de leptina en el cuerpo. A ver si nuestra producción nos ayuda con los elementos, los cinco elementos que ayudan a quemar la grasa. Otro ejemplo de ellos son los granos enteros. También ayuda mucho la canela, que regula los niveles de azúcar en la sangre y acelera el metabolismo. La pimienta cayena, las semillas de lino, que proporcionan mucha fibra y mejoran también la energía cerebral. Para mejores resultados hay que agregar estos tres alimentos en la dieta, porque ayudan a elevar la temperatura y también aceleran el metabolismo. De esta forma, nuestro cuerpo comenzará a utilizar la grasa acumulada como energía. Bueno, gracias, Rocío. Nos vamos al Ministerio Público. Ha llegado el diputado de la Democracia Cristiana, Augusto Cruz Asencio, y le ha presentado a los nuevos fiscales pruebas, según ha manifestado él, contundente sobre la muerte de Landa Verde y también sobre la muerte de dos comunicadores sociales. Escuchemos al diputado y también que le ha manifestado el fiscal general Oscar Chinchilla. Nosotros hoy aquí venimos a entregar una documentación, a entregar algunas evidencias que pueden servirle al Ministerio Público para esclarecer algunas de estas muertes. ¿Y por qué tenían desconfianza? Teníamos desconfianza simplemente porque los resultados hasta ese momento eran nulos. No veíamos, no teníamos credibilidad, porque el Ministerio Público, hasta hoy hay que decirlo, ha sido una institución a la cual, en vez de tenerle confianza, el pueblo hondureño le ha tenido temores. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que ha presentado? Desconfiábamos de la institución en su conjunto. Por eso ahora nosotros abrimos un espacio de confianza y vamos a exigirle al señor fiscal general un término de 60 días para que le hable al pueblo hondureño y le explique lo que ha sucedido con algunos casos emblemáticos que se han denominado en el país. Aunque no hay casos emblemáticos, y si hay en Honduras, todos y cada uno de los hondureños que han muerto de esta forma violenta son casos emblemáticos. Vamos a iniciar a trabajar de manera decidida. Vamos a evaluar el contenido probatorio, el material y el sustento que nos puedan arrojar los indicios de estos elementos que ha traído el diputado Cruz Asencio, y en función de ello pueden tener la certeza que dentro de 60 días vamos a dar informes de los avances que se han hecho y esperemos que sea lo más positivo posible. ¿Es el primer caso que tendrán que resolver, abogado? Muchos casos hay que resolver. Esto es ante el término que les han dado de 60 días. Vamos a comenzar a investigar, a trabajar, se va a crear un equipo especial para trabajar en estos casos. Lógicamente, todos los delitos que se cometan contra cualquier ciudadano de Honduras son importantes, pero hay casos que, como ustedes mismos lo han conocido, son emblemáticos, que son significativos por el daño que ocasionan al tejido social, como es la muerte de comunicadores sociales, personas que han sido defensores de derechos humanos que han podido fallecer. Son casos significativos que golpean en lo más sensible de la sociedad y que se van a trabajar de manera decidida, lo cual no resta importancia a los demás casos que existan, porque todo hondureño, toda vida que se pierda es valiosa. Al actor intelectual. Bien, escuchamos al fiscal general, el abogado Oscar Chinchilla. Nos vamos hasta Naco Cortés, ahí se encuentra Erling Espinal, y él nos muestra el entrenamiento del segundo contingente de la policía militar. Erling.
Gracias, buenas tardes compañeros. En medio de tierra de gigantes, por cierto, ni me veo, porque uno de los requisitos de la nueva policía militar es medir 1.70 metros. En estos momentos ellos están en adiestramientos. Vamos a dialogar con el teniente coronel Román Gómez. Él es el encargado prácticamente de todo lo que están realizando los nuevos policías militares. ¿Cuándo estarán listos ellos? Buenas tardes. Buenas tardes, Erling. Básicamente el batallón de policía militar estará listo para empezar operaciones en la primera quincena del mes de octubre. ¿Qué tipo de uniforme usarán ellos? Hay una comisión encargada de diseñar el nuevo uniforme que utilizará la policía militar de orden público. Próximamente, pues ellos van a dar a conocer cuál será. ¿Qué preparación están? Ahorita estamos con lo que es la preparación individual del soldado, leyes, reglamentos, cortesía y disciplina y otras clases netamente militares. ¿Dónde será su centro de operaciones? Inicialmente en la sede del tercer batallón de infantería con sede en Naco Cortés y posteriormente el tipo de operaciones a realizar en la ciudad de San Pedro Sula. ¿Qué instrucciones les están dando a ellos aparte de la militar? Aparte de la militar, hemos hecho coordinaciones con lo que es la Fiscalía del Ministerio Público en lo referente a las clases de derechos humanos, protección de la escena del crimen y otros. ¿En qué consiste la policía militar? Consiste en dar seguridad, protección y tranquilidad a nuestro pueblo hondureño. ¿Ellos fueron, se autopropusieron o los escogieron y por qué? Ellos aceptaron voluntariamente pertenecer a la unidad insigne del segundo batallón de policía militar de la región norte, voluntarios, y cumplieron una serie de requisitos. Básicamente los que no dieron la estatura y el nivel cultural tuvieron que ser separados. ¿Cuáles son los requisitos? Mínimo 1.70 de estatura, nivel cultural mínimo sexto grado. Algo muy importante, el objetivo en sí, ¿van a estar ya listos ellos en las calles? ¿Cuál va a ser el trabajo que estarán realizando? Brindar protección y seguridad a la población del sector de San Pedro Sula. ¿Estarán listos en la primera quincena del mes de octubre? Básicamente sí. Entonces, para aclarar, entonces el centro de operaciones inicialmente va a ser aquí, en Naco. En la sede del tercer batallón y posteriormente en San Pedro Sula. ¿El trabajo lo van a realizar en San Pedro Sula? Sí, básicamente sí. Bien, gracias. Muy amable. Teniente Coronel Román Gómez, él es prácticamente el encargado del adiestramiento de estos policías militares que próximamente estarán brindando seguridad en las zonas más conflictivas del país. Regreso a estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Erling. Pues bien, ellos recibirán instrucciones militares, también conocerán de tránsito, policía preventiva y de policía de investigación. Nos vamos ahora a un corte comercial. Regresamos con la sección Porque nos importa. El pasado 31 de agosto fue un día histórico para el arte hondureño al reunir en el Teatro Nacional Manuel Bonilla niños y niñas de entre 8 y 15 años de las diferentes escuelas artísticas del país, participando en el concierto Música para la Esperanza que promovió el despacho de la designada presidencial María Antonieta Guillén de Bográn. Nacionales y extranjeros presenciaron a estos niños, ejecutando con destreza diferentes instrumentos musicales y estrechando como artistas lazos de amistad entre maestros y directores de música y con niños también de otras escuelas públicas. Este es el informe con Rodolfo Velázquez. Ahí expresamos desde nuestras emociones más íntimas hasta nuestros sentimientos más profundos y nuestras ambiciones por ser alguien en la vida. Es una área en la que se puede lograr el desarrollo de la personalidad de todo el ser. Que un niño que toma un violín jamás empuñará un arma, y eso es nuestro lema para formar a estos jóvenes y alejarlos de las maras, de los vicios, de todo lo que sea negativo para ellos. Si existieran escuelas
de música en todo nuestro país, con la estela de trabajo que nosotros tenemos acá, no existirían jóvenes embarazadas a temprana edad, cipotes de la calle, cipotes volando con un bote de resistol. Cinco destacadas escuelas de música del país permiten a niños y jóvenes desarrollar sus talentos y habilidades. Los alumnos que tenemos salen especialistas en un instrumento. Un instrumento base que es la flauta dulce, y también llevan un instrumento especial que tenemos: violín, teclado, guitarra, trompeta. Ritmo, melodía, armonía, partitura, instrumentos de cuerda, viento y percusión forman el arte de sonidos organizados para el disfrute del individuo. La música es donde uno a través demuestra lo que siente, los sentimientos que uno expresa y lo que puede decir a través de él. En este caso sería a través de mi instrumento. Intensas horas de práctica expresan el deseo de crecer y mejorar cada día. Es bastante difícil estar aquí porque requiere de mucho esfuerzo y mucha dedicación en el instrumento. La música abarca lo relacionado con la educación del espíritu. De música seria y popular, tocamos una sinfonía de Mozart que vamos a darle a todos los movimientos, ¿verdad? Tenemos en proyecto montar toda la sinfonía, y también estamos montando unos tangos y música hondureña también. La orquesta es versátil, puede tocar música popular también. Los primeros años son determinantes para desarrollar el arte. Entran aquí a la edad de 7 años, 8 años, y salen a la edad de 14, 15, ya convertidos en hombres y mujeres, yo lo llamo de esa forma, jóvenes, ¿verdad? Con ideales de responsabilidad, hondureñidad, ideales, valores de altruismo, referente a cómo ver la vida y cómo enfrentar los problemas que ellos van a tener. A ellos los une su deseo de superarse y especializarse en el arte que aman. Para que los chicos puedan ocupar su tiempo libre en actividades complementarias a su escuela regular, ensayando música, teatro, danza, artes visuales. A mí me gustaría ser un director de orquesta porque me gusta, porque hay muchos instrumentos como el violonchelo, violín. La entrega y dedicación son el camino al éxito. Una forma de distraerse, de llevar mejor la vida, de poder refugiarse en algo y poder expresar nuestros sentimientos a través de ella. Y realmente eso ha sido la música para mí. Mi vida social me ha dado bastante también. En la iglesia a la que yo voy, yo toco el violín y pues ayudo. Igual en proyectos en la escuela, cosas así, yo toco violín ahí. Voy a enseñar en la escuela guitarra y flauta, y para que aprendan los niños. Y yo voy a estar en esta escuela enseñando. Estos compatriotas aprovechan el tiempo a plenitud. No me queda tiempo casi de nada, porque lo general solo más dedicarme al instrumento, a las clases. Paso la mayor casi parte del día en el colegio y estudiando violín. Hemos estado, ¿verdad?, en un arduo trabajo de todo el mes de agosto, en extensos ensayos. En el concierto Música por la Esperanza, niños y jóvenes de 5 escuelas del país deleitaron a los presentes. Esto es un ejemplo para los niños, un ejemplo de convivencia, un ejemplo de normas, de urbanidad, sensibilización por la cultura, por el arte. El evento se denomina Música por la Esperanza, y los niños son la esperanza y el futuro de este país. Va a cultivar en los niños, en la juventud, el arte, la cultura, que es una riqueza de nuestras sociedades. Las escuelas públicas deben fomentar el arte. Un proyecto que la Secretaría está diseñando, y es que al menos tengamos una escuela experimental de música en cada departamento. Nosotros ahorita vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por becar a algunos de ellos, para poder, pues, como dicen, seguir explotando ese talento. Actividades como esta moligeran el ambiente de violencia que vive el país. Descubrir que hay cosas positivas impulsadas por los niños, por la juventud, sobre las cuales los adultos debemos volver nuestros ojos y pensar que tenemos una responsabilidad con Honduras. Así vemos cómo la música es el arte de conmover por la combinación de los sonidos a los hombres inteligentes y dotados de una organización especial.
Bien, nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Video A. Las interminables detonaciones de armas en la Penitenciaría Nacional en Támara fueron captadas por Didier Savillón. Se están matando a 18, yo creo. El exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores causan accidentes como el que reporta Aaron Rico desde Tegucigalpa. Increíble volcamiento, quedó patas arriba el carro cuando lo estamos mirando enseguida. El carro no tiene placas. No nos imaginamos cómo pudo haber sido esta volada. Para Yo Reporto, Aaron Rico. El capitalino Danilo Núñez muestra tres acciones arriesgadas que podrían hasta provocar la muerte de quienes las realizan. Podemos encontrar unos videos como este, en el cual van 9 personas en un camión y va cargado de muebles para vender en diferentes barrios y colonias. 2 irresponsables, tanto el de la moto como el de la bicicleta, que se van alando uno al otro. Pude encontrarme, curiosamente, a lo que parece un empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, pero lo curioso de todo esto es que anda con patines y anda arriesgando su vida. Son 3 videos en uno. Para Yo Reporto, hoy mismo, Danilo Núñez. Vote ahora mismo por el video que más le guste. Envíe la letra A, B o C a la clave 3003 y gánese 10.000 lempiras este viernes 6 de septiembre por cortesía de Interacel. El primer lugar de agosto se llevará un Smart TV LED de 32 pulgadas, marca Samsung. Y el segundo lugar, una laptop con procesador AMD, marca Acer. Premios por cortesía de Jet Stereo. Bueno, ahí está la votación de Yo Reporto hoy mismo para el mes de agosto. Hasta el momento va ganando el video C con el 85.71% de las votos y el video A en el segundo lugar con el 14.29%. El video B no tiene ningún voto, así que bueno, les animamos. Si a usted le ha gustado el video B, pues envíe la letra B a la clave 3003. Si le gustó el A, envíe la letra A a la 3003. Y si le gustó el C, envíe la letra C a la clave 3003. Aparte de apoyar a estos videos, también participa en la rifa de 10.000 lempiras este viernes 6 de septiembre. Nos vamos a Danlí con Alex Zamora. ¿Qué nos tiene en Danlí, Alex? El desfile de carrozas y la presentación de algunas bandas de guerra de instituciones educativas de Danlí, Italanga y Francisco Morazán concluyeron las actividades del primer Festival Internacional del Maíz. Claro que sí, le damos gracias a Dios primeramente y a la labor de la policía preventiva, ya que pensábamos mucho en lo que era el carnaval, pero hoy por hoy podemos decir que cero incidencias. Y nos sentimos orgullosos de la organización y de toda la gente, está contenta, no ha habido ni una queja. Y por fin a descansar y ha valido la pena todo este esfuerzo porque ha estado todo maravilloso. Satisfecha y es maravilloso. Me he sentido muy orgullosa porque representé a Danlí y ahora represento a todo Honduras. Y si Dios lo permite, voy a ir a Guatemala. Con estas vistosas carrozas, los organizadores del primer Festival Internacional del Maíz le pusieron punto y final a esta fiesta que ahora tiene carácter internacional. Con la cámara de Giancarlo Aguilera, Alex Zamora, Noticiero Hoy Mismo. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, Ramón Rojas. Gracias, compañeros. Después de la pausa comercial estaremos dialogando con la jefe regional de Pronaders, quien nos dará a conocer la cantidad económica que invierte el país en la entrega de silos para granos básicos a productores de la zona del occidente del país. Después de la pausa venimos con esta nota informativa.